que trae 20 pales. Si analizamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, y en cada fila encontramos 2 pares. Si utilizamos la gama de colores, podemos observarla mejor. Esto nos quiere decir que la mercancía es homogénea, que no encontramos nada. Nosotros tenemos un patrón para realizar estos análisis. Comenzamos o derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Los vehículos, a diferencia de la Polfa, no entramos a detallarlos ni a analizarlos profundamente porque son vehículos que pertenecen a la sociedad portuaria. Estos vehículos no salen, solamente lo que nos hacen es colocarnos el contenedor. Es tan importante este instrumento que hemos tenido, que en el día de ayer, realizando una inspección, encontramos una mercancía que no se encontraba declarada. Sí, claro, ya se la voy. En esta imagen, en principio, si ustedes la analizan, no se ve absolutamente nada. Pero si la aclaramos un poco, podemos detallar que es totalmente oscura, pero nos pierde el patrón en esta parte. Ya le vamos a señalar. Esta parte nos está perdiendo totalmente el patrón. Es una parte clara en un fondo oscuro. Eso nos trajo, pues, como una preocupación y enviamos para inspección instructiva. Asimismo, podemos analizar que en esta parte de arriba, si agrandamos un poquito, observamos como si fueran unos picos, claramente, que son los picos de botella. Encontramos licor y textil que no estaba declarado, porque en los documentos nos estaban declarando partes y piezas desgranadoras de maíz. Nada coincidía con lo que nos decía. Ese fue el positivo ayer de nosotros. Hoy es un día muy importante para Sociedad Portuaria, pero especialmente para los clientes de nuestro terminal y para las autoridades nacionales que con sacrificio y esfuerzo trabajan día a día en pro de un comercio internacional libre de actividades ilícitas. Después de muchos años de trabajo, estudio y análisis, la Sociedad Portuaria pone a disposición de la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, el más moderno sistema de inspección para contenedores y carga en general, que cambiará de manera sustancial el trabajo y perfilamiento de las autoridades en nuestro terminal marítimo. Muy buenos días a todos.
quiero dar un saludo muy especial a la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora María Claudia Lacutín Pinedo, al director nacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la IAN, el doctor Santiago Rojas, al director del Instituto Nacional Colombiano ICA, Luis Humberto Martínez, al señor director de Operaciones Sanitarias del Instituto Nacional de Vigilancia y de Medicamentos, INVIMA, Javier Enrique Guzmán, al doctor Álvaro Méndez, gobernador encargado del Departamento del Magdalena, a la señora jefe del programa de interdicción, Christine Harbuck, al señor subdirector de la Dirección de la Policía Antinarcóticos, Policía Nacional, doctor Ricardo Lacrón Campos, a nuestra querida Juanita del Castillo, gerente general de Smithco, Santa Marta International Terminal, a todos los amigos de las delegaciones internacionales, a los amigos de los medios de comunicación, a los miembros de la Junta Directiva que nos acompañan hoy, a los representantes del gobierno y de demás instituciones del Estado colombiano, igualmente delegaciones diplomáticas, y a todos en general los amigos del puerto de Santa Marta, señoras y señores. En nombre de la Junta Directiva, de los más de 560 colaboradores que formamos parte de la familia Puerto de Santa Marta, quiero decirles bienvenido al puerto de Santa Marta, al terminal marítimo de aguas profundas al servicio del comercio exterior colombiano, pero sobre todo el terminal marítimo de la paz, del agro colombiano. Ese sector de la economía que tanto se va a beneficiar con los acuerdos para la terminación del conflicto en Colombia, que va a demandar nuevos retos para nosotros en materia portuaria, con el auge que tendrán el desarrollo de nuevas áreas que serán trabajadas por nuestros campesinos, esos coterranos que con sus manos estarán arando para un mejor futuro de Colombia. Estamos aquí reunidos hoy para colocar a disposición de las autoridades del control portuario el sistema de inspección no intrusiva, entiéndase, escáneres y equipos complementarios. Por medio de una importante inversión de algo más de 21 mil millones de pesos que hemos realizado y que compone un sistema del escáner de contenedores, que es el arco que estamos viendo aquí atrás, pero igualmente tenemos escáner para pallets, que ese no lo estamos viendo acá. Tenemos equipos portátiles para detección múltiple de explosivos y narcóticos. Y con eso estamos atendiendo y cumpliendo orgullosamente las instrucciones del Gobierno Nacional que fueron impuestas en el Decreto 2155, que va a facilitar la labor, la importante labor que realizan todas las autoridades dentro de nuestro terminal y de los terminales en general en Colombia, sin las cuales no sería posible poder garantizar la seguridad. Pero ante todo, igualmente, la confianza que estamos logrando a construir a través de los años con compradores nacionales, internacionales, proveedores, usuarios de terminal y en general miembros de la cadena logística del comercio exterior colombiano, por lo que realmente es un momento para recordar y reconocer a todas esas autoridades que nos acompañan: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Policía Nacional, Policía Antinarcóticos, Policía Fiscal y Aduanera, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, DIAN, ICA, INVIMA y demás autoridades que reciban en nombre de nuestra Junta Directiva y de todos los colaboradores que conformamos esta compañía nuestro más sincero reconocimiento por la labor que desarrollan día a día. Adicional a esta inversión que estamos ejecutando como puerto, contratamos la capacitación, construimos tal vez la única sala de capacitaciones en este momento de alto nivel que se encuentra en este momento en Colombia, para que los analistas que van a operar el sistema reciban cada día las destrezas de la implementación de esta tecnología. Esta moderna sala va a permitir el entrenamiento con simuladores que fueron igualmente adquiridos dentro del paquete tecnológico y softwares especializados que se irán actualizando en el tiempo en la medida que la tecnología igualmente avanza. Asimismo, dentro de todo esto,
en el contrato logramos incorporar el mantenimiento por 5 años permanente de los equipos en mención, por lo que el gobierno nacional y las autoridades podrán decir con tranquilidad que cuentan a partir de hoy con un nuevo patrimonio, por así decirlo, tecnológico, que les va a facilitar ese acompañamiento, el uso de los equipos y además el fortalecimiento de los controles de seguridad. Con eso estamos finalmente buscando consolidar la confianza que cada día luchamos por tener y desarrollar aún más con las autoridades, pero sobre todo con los actores del comercio exterior colombiano. Quiero agradecer al Comité Intersectorial del Gobierno Nacional, que fue por su acompañamiento, por el trabajo realizado durante todo este proceso de implementación, que no fue fácil, especialmente a su presidente, el doctor Luis Fernando Fuentes, quien se encuentra con nosotros hoy aquí, que merece un reconocimiento. Así como a todas y cada una de las personas que hicieron parte de este proyecto, entre ellas el personal del puerto de Santa Marta, nuestro equipo, ¿sí?, nuestro vicepresidente de seguridad, quien con entereza lideró este proceso, el capitán Raúl Maestre, a los proveedores, particularmente el trabajo incansable de la empresa Leídos, en cabeza de Alberto Roncayo, que se encuentra con nosotros igualmente acá, quienes son los de la tecnología que tenemos hoy implementada, y a todas y cada una de las autoridades relacionadas con el mismo, Policía Antinarcóticos y DIAN. Sea el momento de decirles a todos muchos éxitos, los mejores deseos en la operación y manutención de esa tecnología. Que mi Dios me los guarde. Un saludo a todos los asistentes, un saludo muy especial a la ministra María Claudia, al doctor Mauricio, a todos los demás miembros de la mesa principal. En primer lugar, quiero hacer un gran reconocimiento a la Sociedad Portuaria de Santa Marta, porque siempre ha trabajado de la mano con el Gobierno Nacional en los temas de facilitación al comercio internacional. Con los diferentes gremios, con los diferentes actores del sector productivo y con la Sociedad Portuaria de Santa Marta discutimos lo que deberían ser las nuevas reglas que van a regular el comercio internacional para los próximos años, y gracias a ese esfuerzo se logró concertar un nuevo estatuto aduanero que realmente va a facilitar la vida a los usuarios del comercio exterior, porque la base esencial de ese estatuto nuevo es la confianza. Mirar cómo entre todos podemos confiar en que se están haciendo las cosas bien hechas y que realmente de esa manera vamos a facilitarle realmente todas las actividades de comercio exterior del país, generando una mayor competitividad. Pero obviamente ese nivel de confianza tiene que matizarse con uno de los mejores y más eficientes controles para aquellos usuarios que realmente no le generen esa confianza a las autoridades. Y si bien la normativa establece unas figuras a través de las cuales se pueden ejercer controles más efectivos, en la práctica necesitamos el uso de la tecnología para controlar de una manera mucho más eficaz ese comercio ilícito que se puede presentar en el país, tanto en importaciones como en exportaciones. Y por eso es tan importante el acto de hoy, en donde está poniendo ya en funcionamiento formalmente unos escáneres acá en el puerto de Santa Marta, que se suman a otros en otros puertos del país, que básicamente tiene un resultado importantísimo en materia de facilitación del comercio. Por ejemplo, cuando la DIAN decide que hay una carga o una importación que es importante revisar, que haya algún elemento de riesgo ahí metido, se manda inspección física hoy en día. Esa inspección física se puede hacer en bastantes horas. En promedio, en todo el territorio nacional se hace más o menos en 30 y pico de horas, entre 20 y 30 horas se hace una inspección física. Con los naturales costos para el importador, con los costos para la DIAN de tener un número limitado de contenedores que puede revisar diariamente. Y al final, si bien ha tenido resultados importantes en la lucha contra el contrabando,
sabíamos que la tecnología podía cambiar sustancialmente ese hecho. Y así son los escáneres. Lo que antes se hacía en 30 horas en promedio, hoy lo vamos a hacer en 15 minutos. Imagínense lo que eso significa en materia no solamente de tiempos de importación, que es fundamental en temas de competitividad. Hoy en día un minuto para un importador vale oro, sino también en costos. Y en la oportunidad de revisar más contenedores vía escáner que los casos se revisaban en inspección física. Entonces yo creo que es un gana-gana clarísimo. La doctora María Claudia Lacutir Pinedo, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Buenas tardes a todos. Voy a saltarme el protocolo de bienvenida a toda la mesa principal, a todos los asistentes, a los medios de comunicación, amigos, al grupo del Ministerio de Comercio y Turismo. Desde el Gobierno Nacional sabemos y tenemos claro que hay unas necesidades que tenemos que facilitar a cada uno de los empresarios. Por eso hemos venido construyendo que esta sea una Colombia moderna, una Colombia que incluya productividad, que incluya innovación, sostenibilidad y sobre todo dentro de un contexto de paz. Esas herramientas que venimos trabajando, que se vienen desarrollando para facilitar no solamente el comercio, sino también esa Colombia moderna que necesitamos, están enmarcadas en 7 ejes de trabajo que estamos construyendo, no solamente con el Ministerio de Comercio y Turismo y sus entidades adscritas, sino con todas las entidades del gobierno que hacen parte del proceso de productividad, innovación y comercio de las empresas colombianas. Brevemente, esas 7 variables son productividad, innovación, recurso humano, calidad, financiamiento, encadenamiento productivo y comercio exterior. Cada una de ellas estamos llevándola a las regiones. De hecho, aquí en Santa Marta ya hicimos la primera mesa de trabajo del Plan de Desarrollo Productivo, donde buscamos que sea desde las regiones las fortalezas que se establezcan para poder llevar a esa Colombia moderna. Dentro de esas fortalezas regionales se establecen cadenas productivas y dentro de esas cadenas productivas establecemos las herramientas basadas en esos 7 ejes que necesitan las empresas, de la puerta de la empresa hacia adentro. Como ustedes saben, una de esas herramientas es el comercio exterior. Dentro del comercio exterior tenemos 3 variables: la profundización de acuerdos comerciales, la promoción enfocada a las cadenas productivas y la disminución de las barreras que faciliten el comercio exterior. Hoy inauguramos una de ellas, que es la facilitación al comercio exterior a través de la agilización de los trámites, a través del uso de escáner que permitan bajar de 24 horas a 15 minutos la inspección de un contenedor. Agilizar los tiempos reduce el 40% del valor de la logística que puede incurrir una empresa para poder generar exportaciones. Y ahí es donde se tienen que dar resultados. Son más de 41 escáneres los que se están implantando hoy a nivel nacional. Entiendo, como mencionaba el director de la aduana, el señor Santiago Rojas, que estamos casi en un 95% de su implementación y hemos logrado a través de esto que el 80% de la mercancía que se mueve el país, que es la mercancía que se mueve a través de estos puertos, reduzca el tiempo de una forma sustanciable a nivel nacional, permitiendo una competitividad a nivel internacional. Todos tenemos que hacer nuestra parte, ya que para la implementación de esta tecnología hay desafíos. Los puertos y la aduana están logrando hacer su esfuerzo para lograr generar beneficios. Antinarcóticos también. Invitamos al ICA y al INVIMA a que sean parte de este proceso y que efectivamente logremos darle la eficiencia a cada uno de los contenedores y por supuesto a cada uno de los empresarios. Avanzamos hacia una Colombia moderna, hacia una Colombia que tiene herramientas, y avanzamos también a desarrollar los sectores de la industria que actualmente tienen un alto potencial exportador y capacidad productiva. Hoy el mundo empieza a mirar a Colombia con otros ojos. Empezamos a construir la paz, una paz que traerá múltiples oportunidades para el crecimiento económico, la prosperidad, la creación de puestos de trabajo. Esa es nuestra apuesta y la mayor apuesta que podemos tener. Ahorita cuando llegaba me preguntaban los periodistas qué tanto nos están viendo a nivel internacional y qué tanto los empresarios están mirando a Colombia para generar oportunidades. Les decía, es increíble
que la respuesta de los empresarios internacionales ha sido contundente. Hemos tenido planes de trabajo para invertir en el país, para aprovechar las oportunidades que tiene Colombia, las oportunidades que se le abren con La Paz. Tenemos empresas que están haciendo una inversión y que ya tienen planes establecidos de cómo expandir su producción a nivel nacional. Al tener más territorio, más legitimidad del territorio, vamos a tener más confianza, más seguridad. Eso nos trae La Paz. Vamos a lograr incrementar el número de desarrollo del país. Vamos a lograr expandir nuestros negocios. Más empleo, más consumo, más equidad para todos los colombianos. Vamos a un aumento en la tasa de inversión y del consumo en los hogares y en las empresas.